las cosas que más me gustan cuando viajo es encontrarme cosas extrañas por el camino. Y de camino a Liepāja, en un pueblito llamado Savil, en medio de Letonia, pues me he encontrado con una cosa de estas que tú dices raras. Pues resulta que un par de señores mayores en el jardín de su casa, pues hace unos años plantaron lo que veis, pues docenas y docenas de muñequitos, y la verdad es que esto es una verdadera atracción y una verdadera pasada, ¿eh? Bueno, pues es tiempo de continuar nuestro viaje. Me cojo el bolso, ¿verdad? Venga, gracias. Continuamos nuestro viaje por Letonia en la ciudad portuaria de Liepāja, cerca ya de la frontera con Lituania. Y vamos a ir concretamente al norte de esta ciudad, al barrio de Karosta. Durante la Unión Soviética, el distrito de Karosta en la ciudad de Liepāja fue declarada zona militarizada. Aquí era donde los militares soviéticos realizaban todas sus operaciones de control en la zona del mar Báltico. Cuando cayó la Unión Soviética, ellos se fueron y el aspecto de la zona y del barrio pues es un poco decadente y fantasmagórico. De hecho, el distrito de Karosta, al albergar la central militar soviética para la zona del mar Báltico, fue una ciudad totalmente cerrada. Solo vivían militares y nadie podía entrar o salir sin pasar por rigurosos controles. Latvia is a green, really green land with the forest and really natural landscapes. Latvia is really different in different parts. In Riga you can see the buildings, many people, and in other parts of Latvia there is like forest and small cities, and I think it really attracts people. Yes, we love our country. Bienvenidos a la Unión Soviética.